En otros asuntos, déjeme decirle que en el municipio de Guadalupe continúan pues las malas condiciones en algunas plazas públicas, como esta, que aquí le presentamos. Mire. En un verdadero peligro se ha convertido una plaza pública en la colonia Vallehermoso, en Guadalupe, donde la hierba crecida que supera el metro de altura ha sepultado literalmente algunas bancas y veredas pavimentadas. Este espacio público, que se supone es de recreación y que está entre un jardín de niños y una guardería municipal, está inundado además de mosquitos. La plaza está ubicada sobre la calle Valle de Rin, entre Valle Hermoso y Limón. Que alguien venga aquí y le dé una arregladita a la plaza, porque está muy abandonada, se olvidaron de eso, no sé por qué sería. ¿Tiene mucho tiempo así? Sí, ya tiene mucho así. De ahora que estuvo llueve y llueve, ya no le metieron mano. Y además del peligro que esta plaza pública aquí en el municipio de Guadalupe representa por los animales que puedan estar escondidos entre la maleza, algunos vecinos prefieren sacarle la vuelta y evitar cruzar por ella. Está de miedo cruzarse, en serio, ya está bien peligroso. Ya está horrible, los niños están en peligro de que les pique algo. Algunos vecinos señalaron que ya se ponen de acuerdo para en los próximos días ellos cortar la hierba y darle mantenimiento a este espacio público. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.